Estamos a punto de salir de la propiedad en venta aquí en Piedras Pachas. Las Higueras, bueno, es la zona de Piedras Pachas, la zona de Las Higueras. Estamos cerca de Izalco. Estamos ya saliendo. Como les decía, si usted ama el campo, esta es su oportunidad. Usted puede contactarnos. Puede comunicarse con nosotros y con el mayor de los agrados les estaremos brindando más detalles al respecto. Es una bonita propiedad, una casa que usted podrá venir a estrenar prácticamente porque le faltan todavía algunos detallitos. Como les mostré ahí, ya tiene la instalación para el baño, para el lavamanos, pero son detallitos que todavía le faltan, todavía son poquititos. Ya tiene su puertecita, ya tiene sus ventanitas, ya tiene básicamente todo, ¿no? Son nada más detallitos pequeñitos lo que le estarían haciendo. Faltan hacer uso de Google Maps para que nos lleve hasta Lourdes Colón. Son perritos, no se mueven. Sí, perrito. Yeah, perrito, sí. Perrito, por favorcito, felicito. Yeah. Danielito nos va a ayudar a poner los maps. Colaboración que andamos.
Rodolfo la van a continuar. No les digo cuándo, que mañana, pero bueno, esta calle ya la iniciaron, ya está pavimentada en esta área. Realmente, ¿cuántos minutos llevamos, Ale? 5. Bueno, no es mucho la calle que hay que recorrer, así que no es pavimentada. Aquí sí, la calle está bien bonita. Ya estamos por salir a la carretera. No está muy adentro, que se diga, la propiedad. Pero sí, está muy bonita. Estamos saliendo ya. Vamos a cruzar a la derecha. A la derecha, para salir a la carretera. Esta derecha. Aquí, sí. Correcto. Ya estamos. Ya estamos. Lo hemos logrado. Hemos salido a la carretera. Vamos a decir a qué altura. Pupuchita, pupuchita, quién quiere, por ahí tiene. Yo. ¿Compro? Vaya. Pausa. Abajo, pausa. Bueno, ya hicimos una estacioncita, ya compramos pupusita, por aquí va el curtidito y la salsita. Ya vamos a disfrutar. Así es que ya vamos más felices, ¿verdad? Sí, esto pueden disfrutar ustedes si se animan. Claro que sí, anímense, compren la casita y van a tener por aquí a la salida, vean. Que más venden tomatitos, frijolitos frescos, pipiancitos, whiskilitos, cebollita, chile verde, pepino, de todo van a tener aquí porque es zona de agricultura y sacan verdura fresquecita. Aquí le vamos a llevar un poquito más adelantito para que se ubiquen donde estamos. Como les dije, zona de Piedras Pachas, zona de las Higueras. Sobre la carretera buscando Lourdes, Colón, Santa Tecla y San Salvador. Es una propiedad que está bien ubicada. Si usted quiere ir a comprar a Izalco, pues puede hacerlo. Hay transporte, por ahí pasa cerca. El transporte que lo lleva hasta el pueblecito de Izalco al mercado a comprar. De hecho, la persona que nos mostró la casa hace un momento me dijo que andaba comprando en Izalco y iba con sus compraditos. Y si usted quiere venir a San Julián, pues también queda cerca San Julián. Y si usted quiere ir hasta Armenia, también puede visitar el pueblecito de Armenia, pero si le parece mejor ir a Sonsonate, no queda demasiado retirado, ya que esta propiedad de hecho pertenece también a Sonsonate. Aquí estamos llegando ya al depillo de San Julián, por si quiere venir a comprar lácteos y unos deliciosos sorbetes de chorro. Solo porque ya llevo las pupusas no compro sorbetes. No, porque son riquísimos. Ahí está el Lácteo San Julián. Ahí está. Aquí pueden ver.